Bueno, fíjese que la mañana de este martes, más de un centenar de funcionarios municipales de Santo Domingo marcharon por el puente Lo Gallardo para manifestar en su segundo día de paro indefinido, una manifestación que culminó sin disturbios ni inconvenientes. Cerca de las 9 de la mañana de este martes, y unos 150 trabajadores municipales de Santo Domingo salían de su edificio para nuevamente manifestarse en la Comuna Parque, trasladándose por el puente Lo Gallardo, donde expresaron su situación laboral por la que atraviesan. Complicado momento el de estos trabajadores municipales que aún no han podido tener un acercamiento a nivel nacional con el gobierno para exigir mejoras salariales y laborales. Manifestación que duró algunos minutos y generó una congestión vehicular, la que se disolvió sin inconvenientes. Marcha que se desarrolló sin problemas, ya que los trabajadores municipales se desplazaron solo por algunos minutos por la arteria que une las comunas de San Antonio y Santo Domingo. Miembros de la corporación del municipio de la Comuna Parque que recibieron el apoyo por parte de los conductores que se trasladaban por esta arteria que atraviesa el río Maipo. Hay que destacar que la paralización continuará de manera indefinida, ya que aún no ha existido un acuerdo entre las partes, donde solo los dirigentes expresaron que la comunidad debe tener paciencia y que esperan que se cumplan con sus exigencias para volver a sus labores de manera normal una vez que culmine el conflicto.